Y hoy denunciamos el ataque contra una familia hispana de Oklahoma. Fíjese usted que tres jovencitos persiguieron a sus miembros y les dispararon con pistolas de balines. Es una historia que le rompe el corazón a cualquiera, pues realmente esta familia no quiere denunciar a los atacantes por temor a ser deportados. Una familia en Oklahoma quedó aterrada. Tres jóvenes los persiguieron sin piedad y los atacaron disparándoles ráfagas de balines. Joselino y tres menores se refugiaron en el patio trasero de la casa de la señora Zita. Ella vio a los niños ensangrentados. Están heridos, están llorando. La niña de 5 años es la que está más herida porque es la que está llorando. O sea, justamente está llorando fuerte. Me dice, ayúdeme. Los atacantes persiguieron a la familia por unas 5 millas para robarles. La pequeña de 6 años recibió un balín en la pierna, mientras que su papá y el sobrino de 11 años sufrieron heridas en los brazos. Sentí que me cayó la primera a mí, de ahí a la niña. Yo me asusté, ¿verdad? Las cámaras de vigilancia de la casa lo captaron todo. La señora Quintero le dijo a la familia que debían reportar el incidente a la policía, pero el señor que estaba con los menores, quien es originario de Honduras, se rehusó. Me dice, yo soy ilegal, por favor no le hable a la policía. Dice, no quiero darle problemas a usted, ni quiero que meterme en problemas. Cuando uno reporte un crimen, no le toman huellas, no lo detienen, no le meten preso, no lo llaman a inmigración. Es importantísimo que lo haga porque solo así puedes obtener beneficios de inmigración. Sí, uno siente el miedo también, ¿verdad? Anda con el miedo, así. Por su parte, la señora Quintero hizo ya un reporte policial señalando que fue un acto de vandalismo y no de racismo. Ella exige justicia para la familia y para proteger a la suya de posibles futuros ataques. Y para evitar que ahorita son pistolas de aire, de fuego, ¿me entiendes? A rato van a ser pistolas verdaderas. ¿A rato va a ser mi vida, va a ser la vida de mis hijas o van a ser mis vecinas? Las autoridades ya tienen identificados a los sospechosos que cuentan con antecedentes de delictivos, así que esperemos pronto se dé un arresto. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están en alerta y es que un mar humano, casi 2 millones de personas, están pensando tomar por asalto el Área 51, una base militar.